Gracias.
Sin Núñez, Mónica Gabriela, Miranda Chacú, Marina Daniel, Poco Galusa, Mariano Lugo, Paredes Santa María, Natalia Espinosa, aquí comienza. Este señor planteó lo que se conoce como la teoría. Están formadas por átomos. Y los átomos tienen un núcleo y una nube electrónica. Ese señor planteó eso y ganó un premio Nobel. ¿Saben ustedes lo que es el premio Nobel? Es un reconocimiento. El agua es materia. La fórmula del agua, H2O. Eso en realidad es una molécula de agua. Bueno, ¿y qué quiero decir cuando digo molécula? Bueno, si usted agarra una gota de agua y la partimos en dos, vamos a tener dos gotas de agua. ¿Ven? Si esta gota yo la vuelvo a partir, voy a tener cuatro gotas de agua. Si la vuelvo a partir, voy a tener ocho gotas de agua. Si las parto otra vez, voy a tener 16 gotitas de agua. Si las parto otra vez, voy a tener 32 gotitas de agua. ¿Qué le va sucediendo a la gota de agua? Se van haciendo más pequeñas. Bueno, pues va a llegar un momento en que vamos a tener la gota más pequeña. Y la gota más pequeña es esta. Bueno, esta es la gota más pequeña de agua que podemos tener. De tal manera que si yo parto esta gota, ya no voy a tener agua. Voy a tener, ¿qué es esto? Hidrógeno, y voy a tener oxígeno, pero eso ya no es agua. Bueno, entonces, ¿qué es una molécula? Es la parte más pequeña que podemos tener de la materia. De tal manera que si partimos esa molécula, deja de ser la materia y lo que voy a tener son átomos o elementos. ¿Me siguen hasta ahí? Electrones. Los protones se dice que tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa, los neutrones no tienen carga. Ok, ya apareció una nueva palabra. Vean que estamos desarrollando un lenguaje. En este momento vamos a sentar la acá, y de eso estoy hablando. Materia. A ver, ¿quién recuerda qué es materia? Todo el tiempo que quisiéramos, algunas cosas van a quedar así, ¿qué? Etéreas. A ver, yo sé que quizás en su casa usted tiene un gato, o tiene gatos. Compañeros que estudian gastronomía, les he prestado un cuchillo así, ¿no? Chorreando sangre. Tengo un trozo de vidrio. Y la balanza de torsión. Ok, entonces, podríamos ver que algunos materiales, después de ser...
la carga eléctrica del electrón. Recuerda, alrededor del núcleo están los electrones, como que fuera un sistema solar. Está el Sol, están los planetas alrededor. Bueno, acá en vez del Sol está el núcleo, que tiene protones y neutrones, y alrededor tienen los electrones. Pero vea que todo en la naturaleza es ordenado. Vamos a trabajar. El número máximo de electrones en una órbita. Número máximo de electrones en una órbita. Eso es igual a 2n cuadrado. 100n. El número de la órbita. Número máximo de electrones en una órbita al cuadrado y después multiplicarlo por 2. Eso es lo correcto. Eso dice la jerarquía aritmética. Jerarquía es orden de prioridad. De acuerdo, en una fórmula, primera órbita. ¿Qué número de órbita es? 1. 1. ¿Cuánto vale n entonces en la fórmula? 1. 1. 1 al cuadrado. 1 por 2, 2. En la primera órbita entonces solo pueden haber como máximo 2 electrones. Bueno, pueden haber más. Vamos con la siguiente órbita. Sería la órbita número 2. ¿Cuánto sería el máximo número de electrones? 8. 8. ¿Por qué 8? A ver, aquí dice carbono. ¿Qué dice aquí? Se giran alrededor del núcleo. Pero en la primera órbita sabemos que hay solo 2. En la segunda órbita tenemos como máximo ¿cuántos? 8. Pero el carbono solo tiene 6 electrones y aquí ya hay 2. Entonces, ¿cuántos hay en la segunda órbita? 4. No, 4 más 2, 6. ¿De acuerdo? O sea, aquí le caben otros 4, pero no los tiene. ¿Está bien? Este es entonces el modelo del carbono. Y en este, la última, 1. ¿Están todos de acuerdo? La última órbita. Estoy hablando de la última órbita, nada más. Ok, vamos con la siguiente observación. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues es el carbón. El carbono permite el paso de la corriente. Que ayude. En el esquema que usted hizo del aluminio, los animales se habla de instintos. O sea, los animales igual que ustedes acá. Todos están ocupando un pupitre. Puede ser que por alguna razón a alguien de la primera fila, a eso le vamos a llamar corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Abreviado con una A. Q. La letra Q es carga eléctrica.
y T es el tiempo. Dicho sea de paso, vamos a trabajar siempre con el sistema y coulombs sobre segundo, y a eso le llamamos ampere. A estas unidades todo eso es lo mismo, son sinónimos. Donde B es trabajo o energía, lo mismo, y Q es carga eléctrica. Trabajo, la energía. Entonces el voltaje sería joules sobre coulombs. Bueno, para eso le vamos a llamar voltio. Nosotros vamos a decir voltio. Abreviado una V mayúscula. Entonces el voltaje se mide en voltios. ¿Y qué es el voltaje? Es la fuerza que se necesita para mover una carga de computador. Trabajo para mover una carga de computador. Pregunta, ¿voltaje y corriente es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo saben si un elemento conduce o no la electricidad? ¿Qué es eso? Se mide en... ¿Quién me dice que es corriente libre? El centro de electrones libre según la misma dirección. ¿Voltaje? El trabajo. Nunca se hace una carga para la carga de fórmula de la corriente. Fórmula de la corriente. El curso de la corriente. El curso de la corriente. Carga sobre el tiempo. Trabajo sobre carga. Ya saben un montón. Estábamos analizando estas cosas aquí en la barra de cobre. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho, así como se habla en términos técnicos, que se dice ohmio. Ohmio. No, ohmio. Ohmio, viene de ohm. Ohmio, ohmios, que es una letra omega mayúscula. Entonces aquí no vamos a decir omega, vamos a decir ohmio. Tengo acá la barra de cobre. Sabemos que es de cobre. Bueno, y con un radio, que es el diámetro. Okay, es el radio. ¿Qué es el diámetro? El área total. No. Pasando por el centro. Toda esta distancia es
la hizo, le vamos a llamar Diana. ¿Está bien? Diámetro es todo eso. El radio es la mitad del diámetro. O el diámetro es el doble del radio. ¿Estamos? ¿Cómo calculamos el área del círculo? ¿Qué área? ¿Cómo? Pi por el radio al cuadrado. El área es por esto, la superficie. Acá es lo que se ve plateado, o tiene un diámetro. Si ese lazo lo cortamos y lo estiramos, a eso le vamos a llamar 20. Esto da la medida esta. ¿Sí? Y afuera, 2 pi por el radio. Perímetro. Área. Radio. Diámetro. Tengo entonces resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Qué es resistencia eléctrica? Okay. Voy a calcular entonces qué tanto se opone esta barra a que a través de ella pase la corriente eléctrica. Así. Esa es la forma. R es resistencia. Este símbolo, este que está acá, es una letra roja. Bueno, así se llama el símbolo, pero representa el coeficiente de resistividad. L es la longitud. Y A es el área transversal. Ohmios metro. Este coeficiente de resistividad es una característica de cada material. O sea, el cobre tiene un coeficiente de resistividad. El aluminio tiene otro coeficiente de resistividad. Unido al concepto de la resistencia está la vamos a representar con una letra G mayúscula, conductancia. Dice que es lo contrario de la resistencia. La conductancia es lo contrario, lo inverso. La conductancia es, va a ser así. Este símbolo, pero al revés. Pero no sé si han oído, pero lo que está al revés es Satán. Y lo menciono porque hoy se empezará a desvelar, a estudiar esto de los circuitos. Puede ser que los libros, en términos generales, potencia es el gasto de energía por unidad de tiempo. La energía que es el tiempo. En términos eléctricos, tenemos tres maneras diferentes de calcular la potencia. En términos eléctricos. Voltaje por corriente o corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Ok?
que le va a servir para resolver los ejercicios que están planteados en el manual. ¿De acuerdo? Si compra hoy el manual, por cualquiera de estas potencias. Note, no hay 10 al cuadrado, no hay 10 a la menos 2. A cada potencia se le da un nombre. ¿De acuerdo? Es decir, por 10 al cubo, por ejemplo. Ocho
por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. A la 3. Positivo. Sí. Ahora tú le de chip, solo la tecla NG. Ahí está. Todas estas cantidades es lo mismo. So, está escrita de muchas maneras. Hasta que no le quede ningún exponente en la base 10. Y ya tendrá entonces el 560.